El siguiente programa es presentado por Supermercado Jeep. Todo bajo un mismo techo. Consiste en un pequeño retazo que comprende un buen trozo del Caribe y la cordillera del Merendón. Por eso su estilo de vida y su patrimonio económico se mueve entre los frutos del mar y las fértiles tierras costeras, así como las de alta montaña. Tan variada como sus ambientes es también su población, donde ladinos y garífunas conviven apacible y coordinadamente. Pero no siempre fue así. Esta aldea debe su fundación a un grupo de garífunas que, huyendo de la esclavitud, abandonaron las islas de San Vicente y las Granadinas, en el archipiélago de las Antillas. Tras casi 40 días de navegación llegaron a tierra continental, y de ahí se distribuyeron en toda la costa del Caribe hondureño, desde Cortés hasta Gracias a Dios. Desde hace muchos años esta pequeña aldea del municipio de Omoa no solo es la única, con ADN garífuna, sino que es uno de los destinos predilectos del turismo nacional. Su cultura es un gran atractivo especialmente por sus bailes y su variada gastronomía. Entre sus más representativos platillos están los derivados del mar, que pueden comerse de mil maneras, siempre fieles a la receta de los nativos. Otro producto que sostiene la dieta local es el coco, un fruto costero que es la base para otro gran abanico de recetas. Fuera de las playas hay otro universo tan variado como increíble. Destacan centros de diversión que se esmeran por mantener diversidad de opciones para los turistas. Desde deliciosos balnearios de agua dulce para quienes no gustan de las aguas salobres del mar. Aquí hay un larguísimo laberinto de senderos bien acondicionados y diseñados para hacer de sus caminatas lo más reconfortable y placentero. Acompañado por el canto de las aves y alejado del sol costero por la abundante foresta. La buena disponibilidad de agua permite la presencia de decenas de especies de aves nativas y migratorias, como los patos y piches. También es posible encontrarse con monos araña, cocodrilos de gran tamaño y hasta especies silvestres en libertad, como la guatusa. Pero si de animales se trata, lo más espectacular es una enorme tapir hembra, de nombre Paquita, y su vecino africano Juancho, un poderoso e intimidante hipopótamo, que muy a pesar de su carácter perezoso y aletargado, es una de las grandes atracciones para los visitantes. Un gran complejo de piscinas proveen el agua para refrescarse, y es el turista quien elige la manera de disfrutarlas. Muchos prefieren hacerlo desde los vertiginosos toboganes, desde los cuales se lanzan casi de manera suicida, de cabeza, de pie o de espaldas. Pero si es amante de las aventuras a campo traviesa, nada mejor que un recorrido por el río Masca, formado en lo más alto de la cordillera del Merendón, que aquí es conocida como la Sierra de Omoa. Sus aguas son una bendición para el pueblo. Si se atreve a caminar a contracorriente literalmente por el centro de la cuenca, podrá disfrutar de la más refrescante y vertiginosa aventura. Se comienza con la Piedra Cocha, un gigantesco paredón rocoso que en su parte medianera posee una enorme cueva, de una conformación bellísima. Pero si retoma la ruta sobre el río podrá ir disfrutando de pasadizos extremos, donde solo hay paso por pequeños orificios y estrechos cañones, que deben atravesarse nadando. Pero si a pesar de los obstáculos y peligros sigue animado, puede llegar hasta El Salto, la joya mejor guardada de este río por su amplia y profunda poza y su elegante chorro de agua. Desde luego los fríos y húmedos contornos son una invitación a volar verticalmente. Muchas olas han chocado con esta franja de arena desde que un grupo de garífunas llegó por primera vez a este lugar. Desde entonces ha sido transformado paulatinamente, hasta convertirse en un pueblo donde ladinos y garífunas conviven sin sobresalto alguno, aprovechando cada espacio de esta bendita tierra. Desde luego hay quienes recuerdan y añoran esos primeros años. Masca lo fundó mi bisabuelo Santiago Martínez y le decían por apodo Bandiam. ¿Qué quiere decir eso? Bandiam
que era un hombre fuerte. Ah, era muy grande, muy fortachón. Uh-huh. ¿Él llegó de dónde? Él llegó de San Vicente. Vino en su balsa con sus hijos. Vino aquí a las playas de Masca. El 1895, un 8 de enero. ¿Sabe cuánto le tardó la ruta de San Vicente a Masca? De San Vicente aquí a Masca le duró casi 40 días y 40 noches. ¿Venía en velero? No. Él hizo su balsa, la hizo con manaca, metió todas sus cosas ahí con sus hijos y se vino. Con favor de Dios, que llegara a cualquier aldea, que cualquier lado que sea, en la orilla del mar. Siempre le gustó el garífuna, la zona costera. Sí, zona costera. Bien, así, los demás que se vinieron junto con él, se fueron de costa en costa hasta llegar a la playa. ¿Eso está a cuánto de lado? Eso está casi en la frontera de Honduras por Burlaguna, en Colón. ¿Se fueron largo? Se fueron largo, porque todo el que es costa norte del mar fueron los garífunas que lo fundaron. Por eso que a nosotros nos gusta el pescado, la machuca y todo. Porque el coco, a la orilla del mar. Ahí nos crecimos y todo. ¿Y qué habría en ese momento aquí cuando él llega? Cuando él llegó, hizo su casita en la orilla de la playa, allí. En su equipaje era muy poco lo que los garífunas traían de las Antillas. En cambio, venían cargados de alegrías y tradiciones. Esas mismas que ahora siguen tan vigentes y activas como ese aciago día, casi perdido en el tiempo. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. La comunidad de Masca está arropada por el norte, por el litoral Caribe, y al sur por su imponente y verde profundo cresta de la montaña de Omoa, que es nada más y nada menos que un apéndice de la enorme cordillera del Menendón, que nace en el departamento de Cotepeque, justo en la frontera con El Salvador, y termina frente a las playas de Cortés. Aunque algunos geólogos aseguran que el archipiélago de Islas de la Bahía es en realidad el final de esta cordillera. El ambiente de montaña y marino costero hacen que las opciones de diversión en Masca sean muy variadas. A la diversidad natural hay que sumarle el aspecto cultural que le aporta la población afrodescendiente, como sus bailes y música, pero sobre todo su gastronomía. Esta vez hemos sido invitados a ver, preparar y por supuesto aprender a preparar las conservas o tabletas de coco, al puro estilo garífuna. Como imaginarán, la base es pulpa de coco y azúcar. Una vez pelados, son partidos a la mitad y después pasan a ser rallados en un viejo pero eficiente rallador de fabricación casera. Por sencillo que parezca, es necesario aprender a lidiar con este artilugio. Estamos recorriendo la aldea de Masca, aldea del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés. Hemos llegado hasta uno de sus tantos barrios. Este es el barrio California. La especialidad acá es la producción de tabletas de coco. Como verán, tengo coco pelado y partido por el medio.
y estamos aprendiendo a moler un poco la pulpa del coco. Es el, digamos, el primer proceso y después viene la cocción, pero de momento aquí en la cocina de Vicky nos están entrenando a ver si podemos aprender un poquito de este platillo que es muy tradicional de la comunidad garífuna, como es la tableta de coco. Se ve fácil, pero hacerlo es otra cosa. Así que vamos a probar y la buena amiga aquí me va a ir dirigiendo a ver si lo hacemos bien. Me estoy apoyando aquí en un artilugio que dice que tiene muchos años, diseñado por la familia de acá. Y espero graduarme en este trabajo. Todo lo que tengo que hacer por una tableta. ¿Voy bien así? ¿O no? Este como que muy ancho. Me cansa más los dedos. Mientras batallamos con el coco en el fuego, la experta ha preparado la miel con la que se hará la mezcla. La miel no es otra cosa más que azúcar derretida a fuego lento. Pero en cada paso es crucial el ojo de la cocinera. Estamos haciendo la tableta de coco. Hágame un recuento, ¿cómo comienza? ¿Dónde comienza realmente el proceso de la tableta de coco? El proceso empieza desde cuando uno empieza a rallar el coco y ya empieza a dorar el azúcar o ya sea el dulce, y luego de rallarlo, entonces ya estando aquí en la hornilla, entonces se procede a echarle el coco, luego a echarle el agua del coco, y si se le va a echar, si se va a hacer con azúcar, pues se le echa más azúcar y esperar que hierva hasta que él ya dé el punto y empieza a soltar el color, ya sea del azúcar o también del dulce. Es decir, que del coco, el agua y la pulpa. Sí. Solo el azúcar no es parte del coco. Sí, solamente el azúcar no es parte, no que es para hacerle el complemento, que quede melcochosa o que quede, que se pueda untar ya al final. ¿Y desde cuándo y con quién aprendió usted a hacer las tabletas? Sí, yo aprendí con mi mamá, viendo a mi mamá haciéndolas desde muy pequeña. Yo la miraba a ella que las hacía. Incluso ahí está el molino, que creo que tiene como unos 15 por ahí años. Yo desde pequeña la miraba y ahorita, gracias a Dios, ella está en lo que es Estados Unidos. Entonces me tocó a mí seguir la batuta y las tabletas que me encargan, pues tengo que hacerlas. Gracias a Dios aprendí y por eso aquí las estoy haciendo. ¿Como cuántas familias hacen tableta de coco? Aquí como unas 6-5 familias hemos quedado haciendo las tabletas, porque es un proceso bastante largo. Y ahorita con la escasez de los cocos, como unas 5 o 6 familias hemos quedado haciendo tabletas de coco. ¿Por qué hay escasez de coco? Una, porque digamos, no estamos sembrando muchos cocos como garífunas quizás. No estamos sembrando muchos. También es que algunos de los palos, como los pasamos utilizando bastante, entonces están tiernos o algunos no tienen. Cuando hay el espejo enfermedad, los cocos que se ponen todos talludos, todos se hacen más pequeños. También porque digamos aquí nuestros vecinos quizás tienen cocos, pero son raros los que te venden, o si no, cuando vienen la gente de los carros, hay gente que se los vende a ellos, y cuando vamos nosotros a decirle véndame tal coco o algo así, entonces cuando hay algunos, más bien algunos también de afuera, que lo quieren venir a vender a uno a 5, 7 lempiras, 10 lempiras, y uno lo ocupa para hacer la venta, ¿verdad? Entonces, eso. ¿Y qué tanto gusta a la gente acá y la gente que viene de afuera?
se van bastante encantados con lo que es la tableta de coco hecha en masca, porque aquí nosotros no le sacamos la leche al coco, nosotros la hacemos pura con todo y su leche y todo. Y no sé qué estará pasando, pero algunos, digamos, como no tanto de garífunas, porque ahora la tableta de coco la hacemos los garífunos y también los no garífunos. Entonces, como se ha cambiado algunos la forma de hacerlo, pero en realidad la gente que come tabletas hechas aquí en Masca se ve encantada y quiere probar más, y cuando las pueden mandar hasta para los Estados Unidos, y es verdaderamente riquísimo. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. El proceso de cocción de la tableta es tedioso y largo. Una vez hecha la mezcla, debe estarse batiendo y probando al menos un par de horas. Por eso, mientras estas tabletas dan su punto ideal, nosotros iremos por más aventuras en Masca o Moa. Así llegamos hasta el Parque San Ignacio, una iniciativa privada que ofrece una y mil alternativas para la diversión. Es una gigantesca área boscosa con interminables senderos, donde el caminante es acompañado por el canto de muchas aves. Estos senderos pueden llevarlo hasta las playas o a otros atractivos, como la laguna artificial donde se refugian los patos salvajes y los piches. Aves migratorias que una vez al año hacen escala en este tranquilo rincón. La laguna tiene además una pequeña isla artificial, donde vive una regular pandilla de monos araña, una especie muy difícil de ver en estado salvaje. Hay espacio para animales más intimidantes como cocodrilos de gran tamaño y felinos. Por eso y más, el Parque San Ignacio es muy frecuentado por nacionales y extranjeros. El parque cuenta con unas 62 hectáreas, todas combinadas entre lo que son áreas de piscinas, áreas de zoológico, restaurantes, ¿verdad? Y playa. A todas esas áreas el turista puede disfrutar de cuanto a ellos, disfrutar de áreas verdes, canchas de fútbol y otras atracciones que el parque cuenta con ellas para que el turista pueda mantenerse y poder relajarse dentro de este ámbito natural. Es una buena opción para caminar. Hemos visto un montón de kilómetros de senderos entre foresta muy alta. Sí, es correcto. Tenemos variedad de senderos dentro del parque, ¿verdad? Todos con árboles sembrados dentro, que han sido cultivados aquí desde que se comenzó el parque, ¿verdad? Con palmeras de diferentes especies, árboles tanto maderables como frutales, árboles ornamentales, entre otros, donde el turista puede disfrutar la vegetación, disfrutar al máximo lo que es la ecología, disfrutar al máximo lo que es ese ambiente natural que se respira aquí dentro del parque ecológico. Hay también una laguna. ¿Cuál es el concepto de la laguna? Tenemos una laguna artificial, ¿verdad? En esa laguna pues vive cualquier cantidad de peces, entre ellos tilapia, guapotes. También tenemos un área donde están las tortugas. También eso sirve de refugio silvestre. Algunas aves migratorias que vienen a nuestro país, que en tiempo de invierno hacen su estadía aquí dentro de la laguna San Ignacio. También está una isla donde están unos monos que están libremente en su hábitat natural, ¿verdad? Ellos no están enjaulados, ellos están libres. Esa es una de las razones, uno de los atractivos importantes, ¿verdad? Hay diversidad de aves, entre ellos la garza tigre, los pichiches, los patos silvestres, entre otros aves que pueden localizarse dentro del parque, ¿verdad? La laguna también sirve como, digamos, como una barrera para que los monos no salgan de la isla. Es correcto, los monos, el que esté en la isla es un mono araña, y el mono, como todos los primates, es bastante escaso, le huye mucho al agua, entonces no son muy amigos del agua. El agua solamente lo utilizan para tomar, única y exclusivamente, pero no les gusta
zambullirse, a diferencia de otros animales que sí pueden sumergirse en el agua. El mono pues está aislado en esa islita ahí, ahí vive muy tranquilo. Como algunos humanos, dice usted, no les gusta el agua. También hay otro tipo de animal al que ustedes le han adaptado su ambiente para... Sí, es correcto, tenemos entre otros felinos como los jaguares, por ejemplo, tenemos avestruces, tenemos también pumas, tapires, también tenemos un león, ¿verdad? Un hipopótamo que está en una laguna muy natural, ¿verdad? Un ambiente muy natural, el hipopótamo juntamente con un tapir, que es muy raro, que son dos especies muy diferentes, una especie africana y una especie americana, estar juntos solamente aquí en el Parque San Ignacio. Pueden convivir, es decir, interactúan en la misma laguna. Ellos viven juntos dentro de la laguna, ellos comen juntos en su mismo comedero, comen la misma, porque tienen la misma dieta, que es frutas, entre sandías, melones, papayas, bananos maduros, y una dieta de concentrado revuelto con maíz. Eso ellos lo disfrutan al máximo y siempre están activos por la tarde, en noche. ¿Cómo llegaron a hacer esa amistad entre especies distintas? Cuando el hipopótamo vino muy pequeño de África, la primera que conoció fue la tapir, que se llama Paquita, y él se llama Juancho. Esto los unió, él es un hipopótamo macho, ella es una hembra, una tapir hembra, los unió tanto el lazo de amistad que tenía, o sea, es una gran diferencia continente a continente, pero los lazos de amistad entre ellos surgió y hoy ni uno ni otro pueden estar juntos. Si la Paquita se sale, Juancho está inquieto por salirse también. Si aquel se sale, también ella quiere salir, andar juntamente con él. ¿Y a qué horas más o menos es que ellos se juntan para interactuar más? Ellos más que todo están por la noche, porque son animales nocturnos, la mayoría son nocturnos, ellos pueden, ellos están más activos entre las 3 de la tarde en adelante, ¿verdad? Toda la noche y parte de la mañana también, hasta las 8 o 9 de la mañana, ahí ellos pueden en su receso. El hipopótamo puede dormir dentro del agua y la tapir dentro de duerme fuera. La diferencia en tamaño también es enorme. La diferencia de tamaño es bastante enorme, ¿verdad? Un hipopótamo macho, pues este todavía no ha alcanzado la madurez, puede pesar hasta 3 toneladas y una tapir puede andar entre unas 700 a 1000 libras. El parque cuenta con sus propias fuentes de agua dulce, hasta un par de riachuelos de donde se suplen todas las piscinas del complejo. En estas áreas la diversión y el vértigo está garantizado, en los variados toboganes. Casi anónimamente en el mismo estanque del hipopótamo y su amiga tapir, viven dos especies de peces muy escasas en el país, debido a la pesca indiscriminada y a la contaminación de los ríos. Hablamos del cuyamel y el tepemechín. Ambas especies pude conocerlas vivas hasta hoy. Dejaremos aquí el Parque San Ignacio y sus encantos para ir por las tabletas de coco, que a esta hora ya están listas para ser degustadas. Tras varias horas de fuego, el coco y el azúcar se han fundido en una deliciosa pasta de color canela, que ha sido moldeada en una batea de madera. Una vez fría, es cortada en cuadros y la tableta está lista. ¿Cómo era? Agumbia, Ngutu Kusungu. ¿Traigo el cuzuco? Gracias, aquí les esperamos en Masca para que todos vengan a comer la tableta de coco. Dabledu, aquí en Masca, Sereme. Con el dulce sabor de la tableta estamos listos para probar otros sabores y aromas en la interesante aldea de Masca en Omoa Cortés. Ahora llegó la hora de probar los frutos del mar. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. En Masca se originó un plato con fama de reconstituyente, recomendado para convalecientes y para quienes desean potenciar otras facultades físicas. Hablamos del tikini,
una sopa de pescado, camarón y cangrejo. No debe faltar en esta receta una variedad de vegetales que acentúan su sabor y sus facultades afrodisíacas. No sé, pero sí se utiliza la sopa de esa forma para cuando las personas están enfermas, que están delicaditas del estómago, entonces para que les caiga suavecito al estómago, para que les vaya dando fuercecita para poder comer. Ya agregado, porque solo se le pone pescado. El que les preparamos fue un tiquini marinero, porque ya viene con cangrejo king crab, con camarones, con caracol. Entonces, y además el pescado. Esto ya es una sopa marinera, una variedad de mariscos que van inmersos en la sopa, y esto le dan una, pues le levantan el ánimo a la persona que se toma esta sopa. ¿Como la pastilla azul? Algo similar, es similar. ¿Solo que natural? Solo que al natural. ¿Cómo se le va agregando los ingredientes? ¿Si va todos a la vez o hay cosas que no? Va paso por paso, así como aparece en el video, que se hace un rush con la harina y el aceite, y luego se agrega el agua ya hirviendo para que salga más rápido. Van las hortalizas de condimentación, luego vienen ya lo que son las verduras, y entonces se deja que se cocine un poco las verduras, luego se le va agregando primero el cangrejo, luego el camarón, el pescado, y ya de por último, cuando ya casi ya está todo listo, que ya todo está cocidito, se agrega el caracol, porque el caracol no se deja hervir, que hirva mucho, porque tiende a endurarse. Entre más hirve, más duro se pone a veces, cuando no está muy bien machacado. Entonces, por eso, el último paso, el caracol. ¿Y qué tanto lo pide la gente en el tiquini? Les encanta mucho. Es un plato que se mueve bastante, porque a la gente le fascina, y sobre todo por las propiedades que tiene. Que ya viene el plato con la mezcla de mariscos, y que al comerlo es delicioso, y luego el efecto que da, aún más delicioso. La sopa de tiquini se sirve acompañada de casabe, y verdaderamente es un platillo delicioso, cuyo consumo se ve afectado positivamente por sus supuestas propiedades afrodisíacas. Pero aún queda mucho más por descubrir en la comunidad garífuna de Masca en Omoa Cortés. A pesar de que los fines de semana sus playas se abarrotan de visitantes de todos los rincones del país, incluso de la vecina República de Guatemala, en muchos casos la fiesta se alarga hasta las horas de la noche. Esta vez fuimos invitados para conocer un poco más de la cultura del alegre pueblo garífuna. En Masca hay un ya reconocido grupo de danza que se especializa en ofrecer un buen espectáculo a los turistas. Esta noche se ha preparado una fogata a la orilla de la playa, para que los más reconocidos bailarines de la comunidad se muestren en el baile de la punta. Un caracol y varios tambores son los únicos instrumentos para hacer vibrar los cuerpos de los danzantes. Significa todo, significa nuestra alma, significa de dónde venimos, significa para dónde vamos, nuestra alegría, significa todo. Vi esos rostros alegres, sonrientes mientras se mueven. ¿Qué le quieren decir al público y a sus mismos compañeros? Les queremos decir que nuestra cultura sigue viva, que lo que transmitimos es una emoción, que no es solamente bailar punta, es sentirlo en nuestro cuerpo, es sentir esa alegría que nos transmiten nuestros ancestros al momento que estamos bailando. ¿Tenía algún nombre de la música, y si tiene letra lo que estuvieron bailando hoy? Esa era punta, que cuando se dice, se traslada la historia, hay dos historias diferentes.
que la punta es porque estamos de Masca hasta la playa, de punta a punta. Y también porque algunos la bailan de puntas. Si pueden hacerlo, pueden mostrar. Hay unos que hacen así cuando están bailando aquí, de punta. Entonces, esas son algunas de las dos versiones más rápidas que se les podría decir. ¿Con cuál se queda usted? Yo me quedo con la que siento cada vez que la bailo. ¿Cuál es la emoción? ¿Qué es lo que se siente? Es una emoción que se te engrifa desde la punta de los pies hasta la cabeza y la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Tiene algo que ver esto con el cortejo o no invita esto a decir al sexo opuesto, decir míreme cómo bailo? Sí, se podría dar como coqueteo, pero entre respeto a bailar con el con la persona, con el hombre, siempre con respeto, nada que ver con los pasos y quiebres exóticos, porque la punta no es eso. Y sí, tiene que ver como un conjunto como de juego con la persona, pero siempre con respeto, nada que ver, como lo dije anteriormente, con quiebres o cosas así que se miren vulgares, nada que ver. ¿Tampoco hay contacto, piel y piel con la otra persona? No, nada que ver, solamente es un baile, se miran ambas personas como un coqueteo, siguen bailando y eso. Bueno, a todos, Witi Guñun, Garina Gu, Masiga, Nuguye. ¿Qué nos dijo? Le dice buenas noches a todos los garífunas y que yo soy de Masca. Mientras la noche se extiende hasta que los hábiles y enérgicos bailarines de punta lo deseen, nosotros nos preparamos para una gran aventura por la zona montañosa de Masca. El recorrido por la aldea de Masca en Omoa, departamento de Cortés, nos lleva hacia el río que le heredó el nombre a la comunidad del río Masca. Esta corriente baja de lo más alto de la cordillera del Merendón, que en esta parte es conocida como la montaña de Omoa. Vamos a tratar de llevarles un recorrido por un buen segmento de este río, que lo comenzamos justamente aquí a mis espaldas. Tenemos la piedra Cocha. Esta es una piedra con mucha historia, es un paredón rocoso con mucha historia que vamos a ir conociendo poco a poco. Y además, en uno de sus costados tiene una caverna que también vamos a conocer. Es temprano de la mañana y las aguas del río Masca están muy frías a esta hora, pero vamos a ir caminando a contracorriente y mostrándole una serie de encantos que los vecinos de la zona nos van a ir mostrando. Así que acompáñenos. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. La Piedra Cocha es un elevadísimo paredón de roca en uno de los costados del río Masca. Pero su mayor atractivo se encuentra en su parte medianera. Nos referimos a una hermosa y amplia caverna, sobre la cual se tejen muchas leyendas. Desde que era guarida de chanchos de monte hasta que tiene túneles de varios kilómetros de largo. Vinieron unos gringos a querer explorar. Dicen que allí hay de todo clase de, hay oro, hay de todo clase de cosas, ahí dicen. Bueno. Se metió uno, el que nunca volvió a salir. Nunca, hasta el sol de hoy, no volvió a salir de ahí. A saber qué es lo que hay allí,
que querían experimentar y se fueron y ya no regresaron más. ¿Se lo comieron los vampiros? ¿Sí? Ya, seguro, porque tal vez hay algún serpiente o cosas que no se debían de meter ahí, porque eso es obra del Señor también. Obra del Señor, Él lo hizo ahí para que nadie se metiera ahí. ¿Y por qué se llama la piedra cocha? La piedra cocha le llaman por los, ¿cómo se llaman esos? Allí iban a montear los viejitos. ¿A cazar? A cazar. Allí iban allá los chanchos de monte, por eso que le dicen la cocha. Por eso que le dicen la cocha. Y esa cueva que hay ahí, la que está arriba en la piedra cocha, uh-huh. ¿Usted ha entrado ahí, esa cueva? Yo he ido, pero solo donde está la puerta de la cocha. Porque allí, cuando mi niñez, cuando nosotros íbamos ahí, había unos vampiros así de grandes. No los dejaban acercarse tanto a la cueva esa, ¿no? Y se venían sobre de uno para picarlo, ¿sí? Entonces nos retirábamos como de aquí, de ese cerco allá, ahí, ¿no? Porque ahí hay una plancha y la puerta es como una puerta de una iglesia. Ahí es bello, ahí es lindo. ¿Y dice que la cueva es larga? No le estoy diciendo que dicen que esa cueva conecta con el río Cuyamel. ¿Eso está a varios kilómetros de aquí? Sí, con el río Cuyamel, porque en el río Cuyamel, hay otra cueva como esa que está en la cocha. Y yo más creo, no estoy segura, ¿verdad? Pero yo más creo que es lo mismo, que es lo mismo. Pero hay quienes aseguran que la piedra cocha y su gran caverna fueron refugio de los esclavos que de alguna manera lograron escapar de la fortaleza de San Fernando de Omoa. Por eso es que esta cueva es tan importante para la historia del pueblo garífuna de Masca. Bueno, se cuentan tantas historias, pero una de las que es un poco más tangible porque se encuentra documental en la fortaleza San Fernando, es que en los tiempos de la colonia, cuando venían los españoles y traían los grupos grandes de esclavos, algunos de ellos desertaban y caminaban o navegaban por el mar escondiéndose, que no los fueran a recapturar, y lograron llegar hasta lo que es la Piedra Cocha. Ya una vez en la Piedra Cocha lograron establecer como un campamento para ser un referente. Cuando se escapaban algunos esclavos, no sé cómo ellos se las ingeniaron para darle de conocer a los demás esclavos que estaban prisioneros trabajando en el tiempo este. Y entonces se dieron cuenta que había un sitio donde eran recibidos, y en ese lugar allí permanecían los esclavos que eran ya libres porque ellos se habían desertado. Entonces los españoles, dice en la historia, que salían y desde no sé qué lugar ellos lograban divisar las embarcaciones, porque ellos salían a pescar. Pero cuando ellos llegaban hasta el sitio donde los habían visto, ya no encontraban rastro de ellos, porque eran tan ingeniosos que ellos navegaban por el río de Masca, subían hasta arriba, dejaban escondidos sus cayuquitos o sus balsas que hacían para ir a pescar, y luego se introducían, se internaban en el bosque y lograban llegar a la Piedra Cocha, y eso era su refugio, porque ellos permanecían ahí escondidos. De repente cocinaban de noche y desaparecían todo rastro. Y desde entonces está el referente que en ese lugar, allí era donde sirvió de refugio para muchos esclavos que gozaron de libertad viviendo en la Piedra Cocha. Aunque no podemos comprobar dónde termina la verdad y comienza la leyenda sobre esta piedra y sus fríos túneles naturales.
La verdad es que este laberinto de cavernas es muy interesante y es otro de los grandes atractivos del río Masca. Conforma, junto con el resto de la roca, pues el sitio conocido como la Piedra Cocha. Nos hemos encontrado con bastantes murciélagos y un espacio muy amplio en el que puede caminar uno de pie, pues como si estuviéramos en una catedral católica. También hay unos pequeños entrantes más estrechos, pero que también permiten caminar. Lo interesante de esta caverna es que es una caverna que está muy viva, pues todavía hay filtración de mucha agua. Entendemos que la parte de la montaña es área muy, muy lluviosa. Entonces el agua se sigue filtrando a través de la caverna y se puede escuchar ese constante y sostenido gotear, y que es el que va formando esas figuras interesantes conocidas como estalactitas, que es de lo que está tapizado los paredones y el techo de la caverna. Pero apenas estamos pellizcando, como dicen, el río Masca. Tenemos mucho más adelante, así que no pierda la sintonía. Es momento de retomar la ruta por el río Masca. Ante la agreste topografía por donde este cristalino río se desliza, el único camino para avanzar es el mismo lecho del río. Unos kilómetros más arriba alcanzamos a una familia de extranjeros que junto a otro guía busca llegar al mismo objetivo que nosotros, el Salto. Una, según los nativos, fabulosa cascada ubicada a varios kilómetros aguas arriba. Pero como todo lo bueno cuesta, el Salto es un sitio resguardado por varios pasos difíciles, desde estrechas gargantas, fuertes corrientes y grandes paredones. Como ocurre en los encuentros espontáneos entre exploradores, hacen surgir fuertes lazos de amistad. En este caso, casi sin proponerlo, rápidamente nos encontramos colaborando mutuamente para hacer más fácil y seguro el camino. Estamos, la buena noticia que les tengo es que ya estamos así de alcanzar el Salto. La mala noticia es que tenemos que atravesar un paso bastante difícil en el que vamos a mojarnos hasta la cintura. Por eso hemos hecho nuestro equipaje en una sola maleta. Y también vamos a tener más adelante el último tramo que hay que nadar. Va a ser un desafío poder pasar el equipo de filmación. Y también pues apoyar a la familia de ciudadanos estadounidenses que nos están acompañando. Coincidimos por pura casualidad, pero la hemos venido colaborando y entendiéndonos un poquito. La verdad es que es muy divertido. El camino es literalmente avanzar por dentro del río, porque no hay senderos a ninguno de los lados, sino que el camino más directo y más rápido pues es hacerlo a contracorriente por el centro del río. Vamos entonces a pasar el segmento más difícil del río Masca, y si tenemos fortuna y podemos trasladar el equipo hasta el otro lado, pues le estaremos llevando imágenes del Salto. Así que acompáñenos en esta aventura. Con evidente fatiga por la húmeda caminata, ha llegado el momento de empaparnos plenamente. Al fin y casi con las fuerzas al límite, alcanzamos el Salto. Es un violento chorro que se esfuma en una profunda poza, de aguas de bellísima coloración y retenidas por un enorme cauce rocoso. Las refrescantes aguas solo invitan a una cosa: a nadar y disfrutar de este desconocido pero fantástico lugar. Los más intrépidos disfrutan de este lugar a su manera. A pesar del esfuerzo y los riesgos que hay que vencer, la experiencia de nadar estas aguas y disfrutar de este ambiente puro y agreste hacen que todo valga la pena. Este programa fue presentado por Supermercado Jeep. Todo bajo un mismo techo.